¿Qué pasa, primicos? ¿Cómo estamos? Un día más en nuevo de Skin Club. Hoy vamos a abrir cajita. Vamos a sacar billetico, chicos. Así que vamos al lío y comenzamos con el evento. Ya sabéis que estamos con el evento Winter is Coming. Como ya sabéis, por cada 5 dólares que gastéis en upgrades, batallas y demás, conseguiréis puntos del evento. Estos puntos del evento los podréis canjear por maravillosas recompensas, como podéis ver aquí. Boletos, skins, incluso balance de la página. Como ya sabéis, siempre enlace en la descripción, 10% extra de depósito. Ya sabéis que podéis depositar con criptomonedas, con tarjeta de crédito, Zen, PayPal, skins y demás. Y bueno, chicos, hoy vamos a abrir cajitas por aquí. Vamos a ver qué nos sacamos. Lo primero de todo, vamos a abrir nuestras cajitas free. A ver qué nos toca. 30 pavis. Y bueno, y esto simplemente hacemos así. Un truquillo que me he visto yo por ahí. Bastante bueno. Bueno, centimillo. Como veis, arriba va subiendo lo que sumamos. Es una manera rápida de abrir las cajas free. Bueno. Hacéis así. Y tenemos todas las cajas free abiertas. 60 centimillos. Bueno, no está mal. Bueno, chicos, vamos a abrir cajitas. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Hay que sacar billete. Así que vamos a empezar por lo pronto con unas 5 Jon Snow. Vamos a ver qué nos sale. Hay que sacar algo, ¿eh? Semana pasada no saquemos mucho con el vídeo de los 100 dólares. Bueno. Not bad. Para empezar. Bueno. Ahí está. Hemos pillado una guilla por ahí. Lo demás, pipos para el pájaro, como decimos siempre. Vamos a abrir 4 Winters. Quiero darle caña a los upgrades. Bueno. Pipa. Bueno, de estas no me voy a calentar mucho. Vamos a abrir una nada más. Porque quiero abrir otras cajillas que hay por ahí. Uy, ese flip ha hecho daño, ¿eh? Bueno, 54 pavos. Menuda estampada. Venga, vamos a abrir 5 Trinities. Vamos, Trinity, paga. Dios, estoy helado, ¿eh? Hace un frío ya, gente que no vea. La Deagle esta me encanta, ¿eh? La Deagle esa me encanta, tío. Nos tenemos que hacer de una. Vamos a ver. Vamos a abrir 2 royalty. Uf, es que ya aquí se nos va el billete. 2 royalty, chicos, vamos. Quiero recordaros que si completáis estas misiones que tenéis por aquí, también recibiréis recompensa. Ojo, el otro día me completé una misión, no me acuerdo cuál era, pero me saqué unos 100 pavis, ¿eh? No recuerdo en qué caja era, pero completé una misión y me dieron 100 pavis. Así que mucha suerte, chicos. Podéis sacar billetito muy fresco. Vamos a la guardia, nos quedan por ahí dos o tres tochillas. Nos queda la de cuchillo. A ver si tenemos suerte los cuchillos. O sea, por aquí. No me joda, bro. Hoy quiero sacar una skin de al menos 1000 pavitos. Me gustaría, la verdad. Una Kines Crisis. Venga, vamos a abrir una Kines Crisis. Vamos. Algo bueno, por favor. No. Uf, madre mía, qué ripeada, bro. Uf, la de ataque de titanes, abrimos 5. Una jujitsu y creo que vamos ya a la de cuchillo, ¿eh? Vamos ya a la de cuchillo, me da a mí. Me da a mí que vamos a ir. ¡Vamos! ¡Guantecito! ¡Hola! ¡264 pavis! ¡Menos mal, loco! Ahí hemos remado algo, ¿eh? Hemos remado algo que estábamos jodidos. Oye, ¿la Pro Investor no ha abierto ninguna? Yo abrí 5. No sé si la ha abierto. ¿La ha abierto? Esta caja es muy good, ¿eh? ¡Oh, no! ¡La M9, bro! Bueno, hemos pillado M4, que está muy bien, loco. 177 pavis. Recordad que la caja vale 30 solo. ¡Mamazuca! Si llegamos a pillar esa M9. Creo que nos quedaba la Lady Luke. ¿He abierto la Lady Luke? Creo que no hemos abierto Lady Luke. Vamos a abrir la Lady Luke y vamos a abrir la de cuchillos, por favor. La de cuchillos tiene que apagar hoy. ¿Y Lady Luke nos va a dar suerte? ¡Oh, los buys, tío! Bueno. Al menos no hemos ripeado mucho. Hemos ripeado la mitad prácticamente, pero
Podría haber sido peor. Vale. Aquí está, mi amiga. Vamos a abrir dos de estas, ¿eh? Venga, abrimos dos de estas, vamos. Me cago en la leche. Abrimos otra. Oye, poca broma. El otro día un colega mío se sacó un dupler de 400 pavi en esta. Yo no sé por qué a mí me da cuchillos para la mantequilla o para untar. Es que no entiendo. Se sacó un dupler Marvel Fate, creo. Marvel Fate. Sí, un Marvel Fate se sacó. Factory New. De esta cajita. Y dije yo, ¿cómo? Si llevo yo no sé cuánta abierta. Pero bueno, suerte. Esto al fin y al cabo es gambling, lo sabéis. Esto es gambling. Y bueno, yo creo que no voy a abrir... No, quiero... No, voy a hacer la batallita de... La batallita de la cajita esta tocha de Battle. ¿Battle? ¿Battle? ¿Top Battle? ¿Dónde está Top Battle? Ah, aquí. Quiero hacer una Top Battle. Una no, quiero hacer dos. Dos Top Battle. Y bueno, lo que quede luego, igual abrimos un par de cajillas más. Sumamos balance. La verdad que hemos ripeado un montón, ¿eh? Vamos, RBN, te voy a fundir. Bueno, me voy a quedar con... Al menos no le ha salido profit. Esta me va a salir profit. Al menos me quedo con eso, que no le ha salido profit. Creo que va a entrar el tío de nuevo. Va a vender y va a entrar de nuevo. Bebemos un poquito de café. No va a entrar, tío. No vas a entrar. Le voy a dar contra el bode. Porque no entra. Y me gana con la VP, boom. Madre mía, que estompado hoy, bro. Ay, que estompado. Ah, vamos a abrir dos Winter. Creo que voy a abrir dos Winter y le vamos a dar a los grades fresquísimos. Levántame algo el saldo. Ah. Bueno, llegó el momento de los subgrades. Como siempre, vamos a pillar lo del final. Vamos a pillar lo del final y nos la vamos a jugar a 1x10. No nos vamos a motivar con un por 20, que un por 10 ya es difícil, imaginaros un por 20. Vamos, Leo, danos esa Nomad Knife Blue Steel. Ya digo yo, uy, va bien, ¿eh? Pero no va bien. Venga, vamos. Venga, un por 5. Tenemos que pillar algo fresco multiplicando fuerte, si no, no creo que recupere lo suficiente. Esta base es que no. Que no cunda el pánico. El pánico no cunda. Vamos a darle un por dos. Vale. Esta navajita Marvel Fate. Me gusta. Vamos ya a la derecha. Ay, Dios mío. Por favor. Uno. No. No. Sí. Venga, va. Danos algo, por favor. ¡Vamos! Menos mal, hombre. Menos mal que pillamos algo. Yo de verdad ya estaba pensando... Ripeamos, ¿eh? Ripeamos. Venga, vamos a por la navajita esta. Escúchame, el talón no se viene aún. Eso hay que gradearlo. Este, la verdad pensaba que iba a salir doble derecha, ¿eh? Vale. Vamos a darle a la bayonetita. Creo que entra, se viene. Vamos, se viene, pero descarado que se viene. Se viene con nosotros. Muy bien. Vale. Vale. Vamos a hacer el gamba un poquito. Uy, si se viniera... Esto, si se viniera esto. F. Se tiene que venir. Se tiene que venir con nosotros este. Este se nos quedaría para nosotros, ¿eh? Ah, dentrísimo. ¡Vamos! Vamos, ese talón Marvel Fate. Vamos. ¿Vosotros qué decís, chicos? ¿Izquierda o derecha? Dejadme ahí abajo a qué lado le hubieseis dado vosotros. Yo creo que le voy a dar derecha. Para.
no siempre se gana. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Ya sabéis que hay un sorteo activo para los depositantes. Intenté sacar un cuchillo diario, como dije, pero... O sea, un cuchillo diario, no, un cuchillo por cada sorteo. De momento vamos a tener que hacer un sorteo por mes. Entenderlo. De momento no somos mucho en este tipo de contenido, aunque me está molando mucho hacer estos vídeos. Espero que a vosotros también os estén gustando los vídeos. Así que ya sabéis, sorteito para los depositantes, ese pedazo de Bowie. Espero que tengáis mucha suerte y alguno de vosotros me diga: ¡Tore, me lo he llevado! Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, enlace en la descripción. Chao. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaba, soy un loco. Yo me fui, son etapas de reposo. Para los que decían que yo no podía, ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.